Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, para que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Señor, concédenos vivir siempre en el amor y respeto a tu santo nombre, ya que ya nos dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Jeremías. En aquel tiempo dijo Jeremías: yo oía el cuchicheo de la gente que decía: denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo: si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado, por eso mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso, y su ignomia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos, que pones a prueba al justo y conoces los más profundos de los corazones, haz que yo vea tu venganza contra ellos. Porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque Él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Todos. Que me escuche tu gran bondad, Señor.
Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el cielo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuches tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor, que me escuchen tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude, respóndeme, Señor, con la bondad de tu gracia, por tu gran compasión, vuélvete hacia mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mírenlo los humildes y alegrense. Busquen al Señor y vivirá en su corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Alábenlo el cielo y la tierra, las aguas y cuanto huye de ellas. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y el pecado entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres porque todos pecaron. Antes de la ley de Moisés ya existía el pecado en el mundo. Y si bien es cierto que el pecado no se castiga cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre aquellos que no pecaron, como pecó Adán, pero desobedeció un mandato directo de Dios. Por lo demás, Adán era figura de Cristo, el que había de venir. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito, pues si por el pecado de un solo hombre, todos fueron castigados con la muerte. Por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Espíritu de verdad dará testimonio de mí, dice el Señor. Y también ustedes serán mis testigos. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles, no teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto, no que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repitiendo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónelo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. No es verdad que se venden los pajarillos por una moneda, sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre.
belleza están cantados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes ven mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre, que está en los cielos. Pero el que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre, que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. We have fear. Tenemos miedo. There is fear that we should not have. Tenemos miedo de que no podría. And there should be fear that we should have. Y tenemos miedo de que sí se podría. Jesus says, I don't want you to fear anyone. Y Jesús nos dice, no quiero que ustedes tengan miedo de nadie. He's warning them that when they start their ministry, y él está dando una advertencia que cuando ellos comiencen su ministerio, there is going to be persecution. Ellos van a ser perseguidos. So you need to be prepared. Y por eso es que uno debe estar preparado. And not allow other people's opinions to sway you from the truth. Y nos dice que nosotros no nos debería de afectar lo que otras personas puedan pensar o decir de nosotros. But we are to fear one person and one person alone. Y nosotros sí deberíamos de tener miedo a una persona. Jesus says you should fear the one who can destroy the body and the soul. Al que sí deberíamos de tenerle miedo es el que puede destruir el cuerpo y el alma. And who is that? ¿Y quién es este? God. Dios. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Y el tener temor de Dios es como comenzamos a tener esa sabiduría. That's found in Psalm 111. Y lo encontramos en los Salmos 111. 111. Okay. So we are to have the fear of the Lord as the only fear that we need. Y nosotros solamente deberíamos de tener el temor de Dios. But that fear is not something that should be frightful. Y ese tipo de temor no sería un temor que nos asuste. Two sparrows. That's the dos bird. Cuervos. That, I don't know what the bird was in there. Yeah, cuervos. Cuervos. Mm-hmm. They're worth one penny. One penny? Mm-hmm. Y había una moneda de penny. So if you're going to the temple and you bought two sparrows for the sacrifice, one penny. That's how much you paid for the two? Okay. One penny. Entonces, en ese tiempo, cuando las personas iban a ofrendar, ellos podían comprar dos cuervos por un penny. But God knows when that sparrow falls to the ground to die. Y cuando Dios sabe que ese cuervo cae en la tierra y muere. How much more does he know every single one of us? Él también nos conoce a nosotros a sí mismo. He even knows the number of hairs on our head. Y él tiene tanta sabiduría y conocimiento que incluso conoce y sabe cuántos cabellos tenemos contados en nuestra cabeza.
So the bottom line. Entonces, lo que quiere decir. Do we love Jesus enough? ¿Amamos verdaderamente o suficientemente a Jesús? I'm going to share a story. Y el Padre nos va a contar una historia. A true story. Y esa historia es verdadera. In the early church, en la iglesia temprana, the emperor ruled the entire Roman area. El emperador era el que regía toda la área. He demanded that everyone worship him as a god. Y él demandaba que todo el mundo debería de adorarlo a él como si él fuera un dios. For Christians, they couldn't do this. Y para un cristiano esto no era posible. There's only one Lord. Y porque ellos sabían que solamente había un dios. His name is Jesus Christ. Y su nombre es Jesucristo. The emperor had different groups of soldiers. Y este emperador tenía diferentes tipos de soldados. He had a group of soldiers, 100 of them, under a centurion. Y 100 de ellos estaban bajo el mando de un centurión. Some of them were the very best fighters. Y algunos de ellos eran uno de los mejores gladiadores o peleadores. They were his elite fighters. Y eran sus mejores peleadores. There was an insurrection up in Gaul. Now, Gaul is part of France today. So it's just like a place? It's a place in France, okay. Up there. So hay un lugar ahí en Francia que se llama así como dijo el padre. What's the name of the place? Gaul. That's what they called it back in those days. Y es así como le llamaban en aquellos tiempos. So the emperor sends the centurion with his 100 soldiers. Y ese centurión es enviado ahí con sus 100 soldados. They quell the insurrection. They quell the insurrection. They stopped it. Oh, ellos paran la insurrection. The fighting. The, oh, so ellos paran la pelea. But while the soldiers were there, y cuando los soldados estaban ahí, there were some people who started sharing about Jesus. Algunos, comenzaron a hablar sobre Jesús. Apparently some of those soldiers committed their life to Jesus. Y lo sorprendente es que algunos de estos soldados habían ofrecido su vida a Jesús. The word got to the emperor. Y, le llegó ese mensaje al emperador. He was furious. El emperador estaba muy furioso. How could these, his elite army soldiers, make a commitment to this Jesus when they should make it to him? Y él estaba muy enojado porque no podía entender cómo esos soldados habían ofrecido su vida a Jesús cuando ellos tenían que hacer o ser esa alianza o aliados hacia su gobernador, hacia el emperador, perdón. So the emperor sent a message to the centurion. Entonces él le mandó un mensaje al centurión. Whoever has Jesus must be executed. Y el mensaje era quien creyera en Jesús tenía que ser ejecutado. The centurion was in a dilemma. Y el centurión estaba en un dilema. Those 100 soldiers got to know each other quite well. Y todos esos 100 soldados se conocían muy bien entre ellos. So he lined up all his soldiers. Y él entonces los pone en una línea, todos sus soldados. He said, if you believe in Jesus, si tú crees en Jesús, step forward. Da un paso al frente. 40 men step forward.
Y 40 hombres dieron el paso adelante. That's a problem. Y este era un problema. How do you tell one of your soldiers to kill one of them that they've been working together? ¿Cómo él iba a dar la orden de que un soldado matara a otro cuando ellos habían estado trabajando juntos? So he said, I'm going to give you a chance. Y él les dijo, les voy a dar una chance. I want you to go to bed. Vayan a dormir. And tomorrow morning we're going to do this again. Mañana en la mañana vamos a volver a hacer esto. Hopefully you will not be a believer in Jesus. Y espero que mañana ya no sean creyentes de Jesús. So in the morning, he had all his soldiers line up. Entonces en la siguiente mañana puso a todos los soldados otra vez en línea. Whoever believes in Jesus, step forward. Y quien crea en Jesús, dé un paso al frente. All 40 of them stepped forward. Y otra vez todos estos 40 hombres dieron el paso en frente. Centurion has a big problem. Y el problema continuó. It was winter and it was biting cold. Era en el invierno y estaba haciendo mucho frío. There was a lake close by. Y había un lago ahí cerca. It was frozen over. Y estaba congelado encima. He commanded those 40 men y dio la orden a esos 40 hombres to take off all their clothes, que se quitaran completamente la ropa, to go in the middle of the lake y fueran ahí en medio del lago, to freeze to death. Para que murieran de frío. So those 40 men went out there. Y esos 40 hombres fueron ahí. They started to chant. Y ellos comenzaron a cantar. 40 men. 40 hombres. Bring to you, O Christ. Te ofrecemos a ti, Señor Jesús. The royal crown. La corona real. It was the chant that they used to say to the emperor. Y este canto también se lo ofrecían al emperador. But instead, they're saying it to Jesus. Pero en esta ocasión se lo estaban ofreciendo a Jesús. Hour after hour. Y una hora después de otra hora. They're chanting, 40 men. Y ellos cantaban, 40 hombres. O Jesus Christ, we give you the royal crown. Oh, Señor Jesús, te ofrecemos la corona real. The voices started getting weaker and weaker as the evening came. Y las voces, conforme empezó a caer la tarde, empezaron a hacerse más frágiles. The next morning. Y la siguiente mañana. You could barely hear anything. Ya no podría escucharse. Tan bien, tan fuerte. But one man left and came to be warmed at the fire. Pero un hombre se fue y se arrimó al fuego para calentarse un poco. So the centurion asked him. Y el centurión les preguntó. Do you deny Christ? ¿Van a negar a Jesús? Said yes. The centurion hears. Y el centurión todavía está escuchando. Just barely. Casi no escucha, muy poquito no escucha. 39 men. 39 hombres. To you, O Christ, we give the royal crown. A ti, oh Señor, te ofrecemos la corona real. Something happened to the centurion's heart. Y algo le sucedió al corazón del centurión. These men were willing to die for someone that's not even in front of them. Y esos hombres preferían morir
por alguien que no estaba ahí enfrente de ellos. He stripped himself and joined the men that were there. Y él también se quitó sus ropas y fue y se puso ahí enfrente con ellos. Again, say, 40 men. To you, O Christ, we give the victor's crown. Y también empezó a cantar, 40 hombres ofrecen a ti la corona real, Señor. Many people had to die in the early church. Muchísimas personas se murieron al comienzo de la iglesia cristiana. Because of their faith in Jesus. Por su gran fe que tenían a Jesús. I don't know what the future is going to be. Y el Padre no sabe cuál es el futuro. But we're called to have faith in Christ. In good times and in bad. Pero estamos llamados a tener esa fe fuerte en buenos tiempos y en tiempos difíciles. So, an invitation again. Entonces Él nos extiende una invitación otra vez. To say, Jesus, you are Lord of my life. Para decirle, Señor, tú eres el Señor de mi vida. And we get that when we come forward, the body of Christ. Y nosotros lo hacemos cuando venimos aquí adelante al altar y Él nos da la hostia consagrada. And we can say, Amen. You are my Lord and Savior. Y cuando nosotros decimos amén, queremos decir, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza de porque todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encargó de la vida y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibió una nación de oración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Dios conozca nuestras súplicas antes de que las hagamos. Por todos los que están llamados a dirigir a la iglesia, trabajando para evangelizar a los que buscan la verdad, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las que están llamadas a servir a los enfermos, brindando consuelo a los débiles y cansados, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por las almas de todos los fieles difuntos, especialmente Saúl Gallego Ruiz, Hilda Nesta, por la misericordia de Dios, descansen en paz, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos.
Por los enfermos, especialmente Amanda Pérez, Tomás Corona, para que Dios nos sane, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por bendiciones para todos los padres y familias en este Día del Padre, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Dios, tú eres el Espíritu de la vida. Escucha las oraciones que ofrecemos con nuestros corazones alentados por tu abundante amor. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el ser para nosotros pan de vida. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos el ser para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos ese sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de reconciliación y alabanza, y concédenos que purificados por su eficacia podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Le levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste para que, hecho hombre, por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él
cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección. Extendió sus brazos en la cruz y así ocurrió para ti un pueblo santo. Por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Alexander y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévela a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivirán en tu amistad a través de los tiempos,
necesitamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Fieles a la recomendación del sábado y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevimos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que ayúdenos por tu misericordia. Vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dio, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Dense fraternamente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo en este momento recibirte sacramentalmente, mas que ya no puedo hacerlo sacramentalmente, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya estuvieras ahí y me uno completamente a ti. No permitas que me separe de ti.
Amén. Amén. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos
convertido en cortiza de redención por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Sí. We don't know when the numbers will be expanded. Dice el padre que todavía no sabe cuándo va a ser la nueva apertura. So we're going to have to keep on doing this. But we will need everyone to have these. Well, it looks like everyone, basically everyone does. But next Sunday for sure, everyone has to have a... So it is not required. It's required. Dice que para el próximo domingo para asistir a misa es requerido que todos traigamos mascarilla. Someone from our parish is in the English edition of the Sentinel on page 25, I think it was 25. Chianello's family. The Chianello family. They're Greg and Wendy does all the stuff for our Facebook and newsletters and all that. So they had an article in here. And Greg Chianello, I asked him last night to come up and say a few words. And he said when he saw it and read it, he just had to weep in joy that God has been so faithful all these years of his life. He just was overwhelmed with joy of God's protection in his life and with his family. So. That's beautiful. Como todos conocen, Wendy y Greg, ellos pertenecen aquí a la iglesia y están ahí en el periódico. Y el padre le dijo a Greg que pasara a decir unas palabras ayer en la misa de inglés en la tarde. Y él dijo que empezó a llorar y dice que le agradece mucho a Dios por toda la fe que tiene y por todas las bendiciones que ha recibido como papá. Y está agradecido con Dios por haber tenido o por tener esa fe que tiene. Así que si quieren mirar el artículo, pueden encontrarlo ahí en el periódico en inglés. And last of all, I would like to have a special prayer for all of fathers, please, and young men, you can stand too if you like. Dice el padre que les va a dar una bendición especial para todos los papás, así que los papás van a recibir ahorita esta oración. So we're going to pray for you. Vamos a dar una oración a los papás. Dios nuestro Padre, en tu sabiduría y amor hiciste todas las cosas. Bendice a estos hombres para que se fortalezcan como padres cristianos, que brille el ejemplo de su fe y amor. Concede que nosotros, sus hijos y hijas, podamos honrarlos siempre con un espíritu de profundo respeto. Concede esto a través de Cristo nuestro Señor. Amen. Amen. And I get to go and see my dad after many, many months of not seeing him. So I'm excited. Y dice el padre que después de no ver a su papá por muchos, muchos meses, tiene hasta muy contento que va a ir esta tarde a pasar un tiempo con su papá. Enjoy it, Father. Yes, I will. So, let's see. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Ponen en paz. Demos gracias a Dios.